Maestros de la Escuela Benito Juárez de Iztaccíhuatlán, pertenecientes a la zona 040, dieron a conocer un pliego de peticiones para que cuando les toque realizar su evaluación se cumplan, ya que piden un trato digno y de respeto, así lo informó el profesor Juan Luis Vázquez García. Que la evaluación sea formativa, que refleje como mínimo referente el aspecto conceptual. El examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos es por completo contrario a nuestro método de enseñanza. Entonces, nosotros requerimos que se nos evalúe de acuerdo también a la forma en cómo nosotros trabajamos. Que en la sede no se encuentre elemento alguno de seguridad pública ni privada, ni personas que no estén debidamente identificadas como parte del INEE. Las evaluaciones de carrera magisterial son un referente contundente. Se desarrollaron durante 22 etapas y en distintas sedes. Y jamás ocurrió un hecho que ameritara personal de la Secretaría de Educación de la Seguridad Pública, tanto en el interior como en el exterior de los cientos de recintos. Que la sede del examen no implique desplazar al sustentante a más de 30 kilómetros de su residencia. Que el examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos y la elaboración de la planeación didáctica argumentada no se aplique en el mismo día. Es una jornada de 7 horas de trabajo y se nos está solicitando ingresar o reunirnos desde las 7:30 de la mañana. Entonces, un trabajo de 12 horas es por demás cansado. El programa de estudios es nuestra herramienta de trabajo, por lo tanto necesitamos tenerla presente en el momento de la elaboración de la planeación didáctica argumentada. Se nos pide elaborar una planeación, pero no nos permiten ingresar con nuestra herramienta de trabajo. Entonces, hay una incoherencia por parte del sistema. Que las sedes garanticen estar libres de distractores, cuenten con personal capacitado y atento. Que personal de la Secretaría de Educación esté presente para registrar cualquier anomalía por parte del INEE, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ser privados de medio de comunicación móvil. Con tenerlo apagado es más que suficiente. Entrar por nuestro propio pie a la sede. Otra forma no es el modo de presentarse a una evaluación tan importante y determinante. El profesor Juan Luis informó que comparado con años anteriores el examen que presentarán es muy diferente, ya que anteriormente había más bases filosóficas, pedagógicas, didácticas y contenido, y hoy se basan más en acuerdos y leyes. Para finalizar, señaló que aún no les han indicado en qué fecha presentarán su examen. Conocimiento y competencia didáctica no es la cantidad de acuerdos que se te indican en que tienes que estudiar. Entonces, antes sí era, se solicitaban un poquito más de bases filosóficas, bases pedagógicas, didácticas, contenidos. Actualmente eso queda de lado y se basan más en acuerdos, leyes. Ahora, eso es lo que los simuladores y lo que los compañeros nos han comentado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.